oso momentu berezia bizi izan dugu. Gero abaik eta gainontzeko talde parlamentarioek Navarra Suma ezik aurkeztutako adierazpen instituzional baten eta IMV gutxieneko diru sarreraren inguruan aurkeztutako testu baten inguruan Navarra Sumak ez dio baiezkoa eman, egia da. Proposamenak izan direla testu bat adosteko, baino egia da ere autogobernuaren defensa horretan aula zela Navarra Sumaren proposamena. Eta honen ondorioz ez da aurrera atera, hain zuzen orain astebete sinatutako, aho batez sinatutako transferentzia baten inguruan posizioa edota autogobernuaren inguruan aldekotasuna. Eta zentzu horretan benetan larria iruditzen zaigu Navarra Sumak ezin edo kapaz ez izatea pasaden astean sinatutakoa aste honetan defendatzea. Autogobernuaren inguruan zein den bere jarrera eta zein den koalizionen ahultasuna argi eta garbi geratu da eta UPNren ahultasuna zentzu horretan. Señalabak esta mañana en junta de portavoces se producía un hecho en opinión de Gero Abay, en nuestra opinión, más que reseñable y lamentablemente reseñable, es de decir, y es el que no haya prosperado una declaración institucional de apoyo al autogobierno de Navarra, señalando aquellas actuaciones que pretenden debilitarlo, y me estoy refiriendo lógicamente al recurso de inconstitucionalidad, los recursos de inconstitucionalidad presentados por Vox y por el Partido Popular en torno a la transferencia del ingreso mínimo vital. Se produce una situación inexplicable. Desde luego, necesitará una explicación por parte de los responsables de Navarra Suma. Y es que hace una semana firmábamos por unanimidad la transferencia en esta materia y una semana después Navarra Suma, sus representantes son incapaces, como señalo, de apuntar, de acordar el ataque que al autogobierno suponen estos dos recursos de inconstitucionalidad. Es cierto, y he de ponerlo en valor, que por parte del portavoz de Navarra Suma se ha tratado de transar una declaración o un texto que pudiera llevarnos a la unanimidad y estábamos dispuestos, como proponentes iniciales y el conjunto de los grupos, en cualquier caso, estábamos dispuestos, lógicamente, a llegar a un acuerdo, pero no allá donde se señalaba ciertamente donde el ataque al autogobierno. Y es que precisamente estos dos recursos, y quiero recordar que es un recurso no por parte de la institución del Estado o no por parte del Gobierno de Navarra, que se hubiera comprendido en diferentes intereses, sino el recurso de dos formaciones políticas al acuerdo que las dos administraciones, Gobierno de Navarra y Gobierno del Estado, han llegado en materia de esta transferencia, y un recurso al acuerdo de la unanimidad de las formaciones políticas del Gobierno de Navarra en la firma de esta transferencia. Yo diría que si esta es la defensa del autogobierno que hace Navarra Suma, ya sabemos a qué atenernos en esta comunidad. Y si esta es, es decir, la capacidad de UPN de defender su mayoría en el seno del grupo parlamentario a la hora de haber podido traer una declaración institucional en estos términos y en esta materia, pues ya sabe quien trabaja a geometría variable cuál es la posición de UPN cuando aprieta el zapato en el seno de la coalición. Quiero hablar también de la proposición de ley presentada por el Partido Socialista de Navarra en torno a las medidas en materia de selección y provisión de puestos de personal funcionario docente no universitario en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, una proposición de ley en torno a la situación del profesorado PAI en este momento. Señalar que aquí se ha producido, y he de decirlo y reconocerlo también porque me parece importante por parte de los departamentos responsables en esta materia, un tiempo de diálogo con los socios de gobierno, y entiendo también, a la vista de lo ocurrido hoy en la Junta de Portavoces, que un tiempo de diálogo con los socios o no socios de gobierno, con los socios de fuera de gobierno. Es cierto
que la proposición de ley avanzará y porque así además lo establece el trámite parlamentario, pero es cierto también que desde Geroa Bai y desde Podemos como socios de gobierno del Partido Socialista de Navarra en este tiempo hemos trasladado de manera además concienzuda al Partido Socialista de Navarra y a los departamentos competentes nuestra preocupación, porque conocemos bien el asunto, nuestra preocupación en torno a la falta de seguridad jurídica con que se plantea esta cuestión. Por ello, anuncio ya, lo ha avanzado ya mi compañero Miquel Buil, una petición por urgencia de dictamen al Consejo de Navarra, sobre todo en relación a materias muy concretas que les detallo. Primero, si esta proposición de ley foral, desde el punto de vista competencial, cumple con las disposiciones de carácter básico estatal, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y los artículos 47 y 49 de la LORAFNA en materia de función pública. En segundo lugar, si con esta proposición de ley se garantizan los derechos de las y los funcionarios públicos docentes que se van a crear con esta ley de acuerdo a la disposición adicional sexta y séptima de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. Si la legislación vigente ampara la posibilidad de exigir una lengua extranjera como requisito, lo recuerdo porque la legislatura pasada desde el Gobierno del Estado se respondió clara y taxativamente que no. Y si dicha proposición de ley foral cumple con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto del régimen estatutario de las y los funcionarios públicos de Navarra y su alcance. Y, por supuesto, todas aquellas cuestiones que al respecto estime y considere oportuno el Consejo de Navarra. Queremos decir en este sentido que la defensa del autogobierno y en ese sentido las invocaciones que se hacen a que desde el autogobierno cabe la posibilidad de acometer esta cuestión desde los supuestos que nos propone la proposición de ley han de ser analizados de una manera solvente jurídicamente, estricta jurídicamente y que, por lo tanto, el trámite, ya no solo en proposición de ley, que es la propuesta que nos hace el Partido Socialista, que hasta ahí todo tendría, lógicamente, una cierta lógica a la espera de los dictámenes competentes, pero al acuerdo que hemos visto en Junta de Portavoces entre PSN y Navarra Suma sobre la tramitación por lectura única y urgencia de esta proposición de ley, necesitamos garantía jurídica y el primero de los pasos, como digo, el requerimiento o la petición de informe jurídico al Consejo de Navarra que los socios de Gobierno, Geroa Bai y Podemos, vamos a registrar esta misma mañana. Nos preocupa enormemente, como digo, que una materia tan sensible a la hora de acometer soluciones en este ámbito, que son necesarias y habrá que buscarlas sin ninguna duda, no se haga con la solvencia jurídica estricta y necesaria en una materia, como digo, tan procerosa. Y por descontado las preguntas que puedan. Quería preguntarle sobre este mismo tema, sobre el fondo de la propuesta, ¿qué opina Geroa Bai? Más allá de si se pudiese solventar que hay seguridad jurídica en la norma, ¿a Geroa Bai qué le parece la propuesta? Mire, con respecto al fondo de la propuesta, creo que queda acreditado el trabajo que hicimos en la pasada legislatura al respecto. Y es que efectivamente hay que buscar una solución a lo que son problemas sobrevenidos y que, bueno, quienes representamos hoy a Geroa Bai ya lo anunciábamos en su momento y desde hace muchos años, pero como insisto, el fondo de la propuesta en estos momentos está claramente en que cualquier posición, cualquier solución de que se dote a esta situación necesita de solvencia y seguridad jurídica como primer paso y a partir de ahí, lógicamente, lo que tenga que venir. Bai, esan bezala, lege proposamenaz ekarri dute parlamentura eta zentzu horretan gure ustez behar beharrezkoa da, bereziki beharrezkoa eta premiazkea, kasu honetan, segurtasun juridikoarekin lan egitea. Proposamena aurrera joan ditzala segurtasun juridikoarekin eta erabakitako prozedura honetan eta gehiago esango dut, PSN-ek eta Navarra Sumak adostutako premiazko prozedura horretan segurtasun juridikoaren eza oso garrantzitsua da edo oso agerian geratzen da haren falta, haren eza momentu honetan. Horrexegatik Podemos eta Geroa Bai garen gobernuaren sozioak Nafarroako Kontseilura joko dugu, gaur bertan erregistratuko dugu premiaz ere txosten hori, informe hori, gauzak baretzen hasteko. Sí, buenos días.
Quería preguntarle también eso sobre la opinión que les merece esa presencia de Josu Ternera portando el testigo de la Corrica en Bayona. Yo, efectivamente, pondría clara expresión en lo que usted me hace en la pregunta. El hecho de que esta persona esté en la Corrica, bueno, pues explica una situación. El hecho de que porte el testigo, efectivamente, para nosotros es clave y sustancial. Debe, desde todos los ámbitos, tratar de preservarse y, desde luego, preservarse con exigencia el que una fiesta de estas características es y no debe ser más que una fiesta de promoción del euskera. Y cualquier otra búsqueda de imágenes, de fotografías, entendemos, solo hace daño, en este caso a la Corrica, pero un daño que en cualquier caso no tapa, como digo, esa apuesta masiva por una Corrica centrada única y exclusivamente en la defensa del euskera.